Chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, pues ¿qué creen? Hoy les traigo story time de cómo conocí a mi pareja, porque me lo han pedido mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Corrí el año 2011. Yo me acuerdo que yo abrí el Face en el 2010. Y pues como ahí te decía, ¿verdad? Que ahí podías contactar a cualquier parte del mundo y cosas así, ¿verdad? Lo primero que yo hice cuando entré al Face, creo que ya se los he platicado, fue empezar a buscar a familiares de parte de mi papá, porque no lo conocía a él y obviamente no conocía a su familia. Tenía yo una foto de mi papá, mi mamá la tenía en un álbum, en tamaño infantil. Así es la única foto que yo conocí de mi papá y de dos de sus hermanas. Entonces yo dije, pues los voy a buscar, va. Siempre he tenido esa espinita de querer conocer a mi familia. Y me puse a buscar a Maciel. Y dio la casualidad que aquí mis ojitos, no sé por qué también andaba buscando a Maciel, porque pues él sí tiene a su familia, a su papá y a, él conoce a su familia. Y podría decir que yo lo encontré, pero no, él me encontró a mí y me mandó solicitud. Y pues yo vi la foto y yo dije, ¡ah! Pedrito Fernández. Y como yo siempre he estado enamorada de Pedro Fernández, pues lo acepté. Y aparte, pues se apellidaba Maciel, vea, a chance y era familia. Les voy a enseñar su foto de perfil. O sea, esta foto de perfil tenía él ahí en su Face. Y yo así de que, ¡ay, qué cosas! Y pues lo acepté, ¿verdad? Y luego me puse a fisgonear su Face y dije, no, pues sí es él. Porque ya ven que luego muchos no ponen sus fotos reales. Y empezamos a platicar así bien bonito. Y que prima y que no sé qué, y les voy a decir, tenía él, acababa de cumplir 20 años cuando yo lo conocí. Yo tenía 33. Para ese entonces yo ya tenía 3, casi 4 años de haberme separado de de mi ex esposo y tenía un año ya de haberme divorciado. Y yo le decía, no hombre, ¿cuál prima? Hasta podría ser tu tía y cosas así, ¿no? Ahí estábamos en la gran plática nosotras, bien, bien chévere. Fíjense, era como en julio, cuando nosotros nos conocimos. Para agosto nos hicimos novios. Y yo fui la que le dije que si quería ser mi novio. Pero la verdad es que yo siempre lo vi como un juego. O sea, yo decía, pues está bien lejos, allá en los Monterreys, va. Y y él era una persona que siempre, o sea, en el tiempo que llevábamos platicando, yo para ese entonces yo ya estaba trabajando. Y siempre me mandaba mensajito y que cómo estás y cómo amaneciste, ya comiste y así, ¿verdad? Entonces uno se siente bien, ¿verdad? De que alguien se preocupe por ti, y más que yo ya me había divorciado, ya no estaba yo saliendo con nadie, y yo dije, pues qué mejor tener una relación a distancia que de alguien que se preocupa por ti, pero pues no tienes un compromiso real, porque pues no lo ves, yo estaba con mis hijas, yo no quería una relación así tal cual, porque implica mucha responsabilidad tener a alguien, o sea, tienes que dedicarles tiempo y yo no quería, ¿verdad? Entonces yo dije, pues así va, está bien padre así. Para agosto nosotros ya éramos novios. Para septiembre yo ya lo tenía en el teléfono con las llamadas gratis. ¿Se acuerdan? Esas de que les marcaba 5 minutos y colgabas y les volvías a marcar. Es más, yo tenía una aplicación que solito se colgaba y solito se contestaba. O sea, ya era una locura. Nosotros hablábamos
casi todo el tiempo, él ya sabía, o sea, que era de colgarse y al momento me contestaba, o sea, ni siquiera dejaba que timbrara el teléfono tanto, él me contestaba al momento. Y en septiembre nosotros ya éramos novios de todo el día hablar, cuando andaba yo en el trabajo. O sea, salía al trabajar y le marcaba y en el transcurso íbamos platicando y así igual. Cuando llegaba yo a la casa, realmente no platicábamos mucho, mejor era por mensaje, ¿verdad? Y para diciembre de ese año, si fue en el 2011, yo fue la primera vez que me dio una escapada. Todavía vivía yo en casa de mis ex-suegros. Y me escapé un 25 de diciembre. Ahorita lo van a saber porque creo que no lo saben. Yo dije que iba con mi mamá, pero que yo necesitaba un tiempo y que iba a dejar a las niñas. Y me vine para acá. Aquí estaba él en Allende. Estuve como 5 días, estuve nada más aquí con él. Y ya pues antes del 31 de diciembre yo me regresé, yo pasé fin de año con mis hijas. No, pues después de eso, ya, ahí fue donde la puerca torció el rabo, porque la verdad es que nos enamoramos. Y él desde antes de que me conociera, él se veía ya que estaba enamorado de mí. Y yo también, porque yo lo escuchaba hablar, o sea, él estaba conviviendo ahí con su familia, él vivía con su abuelita. Y yo veía cómo le hablaba, cómo la trataba, la cuidaba. De hecho, a la señora la operaron de la rodilla y él se quedó en el hospital con ella. Él le preparaba sus tés, o sea, él era un amor. O sea, yo lo escuchaba porque pues lo oía cuando le hablaba a su abuelita. Y abuelita, ¿quiere esto? Abuelita, ¿y me entiende? Y yo pues, ay, qué, o sea, qué lindo va, era él. Y él a su vez por la forma en cómo yo lo trataba. Yo me di cuenta que él se enamoró de mí aún sin conocerme. Y después de que nos conocimos, pues ya fue peor. Porque entonces sí, ya me empezó a celar. Y ahí fue cuando se volvió novio tóxico. Porque ya no quería yo que se... De por sí yo no salía. Pero él ya quería saber en todo momento dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba. Y empezamos a tener problemas de novios. Y había días en que terminábamos. Pero eso de que terminábamos así en la noche, de que es que sería lo mejor, porque pues estamos lejos, tú estás por allá, búscate a alguien de tu edad, alguien que esté ahí cerca y así, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre así. Y adiós, te deseo lo mejor. Y terminábamos. Colgábamos y estábamos con los mensajes, haciendo el drama total, ¿no? Es que te deseo lo mejor, pero sabes que yo te amo y nunca te voy a olvidar. Y que así, ¿no? Y como 1 o 2 horas hablando por mensajes y regresábamos. O sea, terminábamos por 2, 3 horas y antes de volver a ir a dormirnos, ya éramos otra vez novios. Y así estuvimos por 11, 12, 13, 14, en el 2014, 3 años estuvimos en una relación a distancia. Yo vine como 2 veces más para acá, para Allende, y él también fue para allá, para Poza Rica, como en 2 ocasiones. Y bueno, les dijo que ya era tóxico, porque para ese entonces él ya tenía mi contraseña del Face. Ah, bueno, pero pues ya esa vamos, tú tienes mi contraseña, pues yo también quiero tener tu contraseña, ¿verdad? Y cuando terminábamos, lo primero que él hacía era mandarle mensajes a una ex que él tenía allá en Estados Unidos, pero no sé si lo hacía nada más por darme en la torre o porque de plano nunca lo olvidó. Creo que, no sé si fue su, no sé, pero la verdad con esa persona... Todavía antes de que naciera mi hija, no lo dejaba, o sea, ella no lo dejaba, le mandaba fotos de ella ya estando casada, porque ella para tener la nacionalidad allá en Estados Unidos se casó con un gringo, y le mandaba fotos
encuerata, así se los digo. Entonces, yo tuve muchos problemas con él por culpa de ella. Entonces, él lo primero que hacía cuando terminábamos era mandarle mensajes a ella. Y eso a mí, la verdad, me molestaba mucho. Y después, pues ya regresábamos y ya la bloqueaba, porque yo le decía, pues bloquea, la verdad. Y cuando me fui a España, yo estaba con él en una relación, porque yo cuando me fui a España fue en el 2013. Igual, pues seguíamos hablando, porque yo tenía, pues, para hablar por teléfono para acá, y yo le hablaba a mi mamá, le marcaba a él, le marcaba a mis hijas, y así. Cuando yo regresé, en diciembre del 2013 yo voy a Guadalajara a pasar el 24 con mi mamá y con mis hijas y el fin de año regreso a Poza Rica, dejo a mis hijas y me vengo para acá. En ese 2013 pasé año nuevo con él y me parece que estuve más tiempo porque yo estaba de vacaciones, yo regresaba hasta febrero a trabajar. Yo regreso al DF en febrero a trabajar y como por marzo me mandan para Cuernavaca. Pero él empezó a andar con alguien acá en Monterrey. Él ya estaba en Monterrey. Y pues terminamos. Y la verdad es que sí me pegó, porque sí me deprimí, no comía y le hablaba. Y él se portó grosero, la verdad. Él me decía que pues que buscara a alguien más y que lo dejara en paz y que no sé qué. Le digo, ah, bueno, está bien. Y pues eso fue como por marzo, abril, ya no hablábamos. Y llegó mi cumpleaños el 8 de mayo y a las 12 de la noche exactamente, él me mandó un mensaje y me dijo. Estaba esperando que dieran las 12, quería ser el primero en felicitarte. Y yo así de que, pues la emoción, ¿verdad? Y ya me dijo, es que yo quiero estar contigo, yo no quiero estar con esta persona con la que estoy, pero tú no te quieres venir para acá. Y yo le decía, pues vente tú, yo cómo voy a dejar a mis hijas. Y me decía, es que no es lo mismo. Yo la verdad no quiero a esta persona, yo te quiero, yo te amo a ti y ya saben, ¿no? Y ya ese día fue así, me felicitó y todo, pero pues él seguía con esta chica. Y después me hablaba y yo me portaba grosera con él. Yo era la que le decía, ¿qué quieres? Es que, ¿qué quieres? Es que por favor, quiero que sigamos juntos. Pero yo decía, no, es que no, ya estás allá, ya tienes a alguien, allá quédate. O sea, es lo que querías, ¿no? Alguien que estuviera ahí contigo, pues ahí quédate. Yo no me voy a ir. Y así pasaron otros meses y él me hablaba y era lo de siempre, o sea, él quería que yo me fuera. Y yo no quería, o sea, yo por mis hijas, o sea, de por sí ya estaba yo en Cuernavaca y las veía no me acuerdo si era cada 15 días, me daban chance de estar allá en Poza Rica un fin de semana y me regresaba. Y luego todo el tiempo que estuve en España, los 6 meses. Pero pues yo sí lo quería mucho y él también. Él me lloraba. Me acuerdo que en una ocasión. Me quedé dormida y no le contesté el teléfono antes de esto. Y creo que le puse en silencio. El chiste es que yo me dormí porque siempre hablábamos antes de yo dormirme y ese día no. Y eran las 6 de la mañana y me desperté porque iba yo a trabajar y veo el teléfono y tenía como chorrocientas llamadas y mensajes y no sé qué y le hablé. Y él estaba llorando, literal, estaba llorando. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Y que yo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Estaba yo durmiendo, no, es que se los juro. Y pues ya después de tanto pensarlo
Y que yo de todo, yo me sentía sola, porque yo ya no estaba con mis hijas. Yo ya me había salido de vivir de casa de mis ex-suegros y yo sé que ellas se quedaron ahí en el 2012, me parece que fue cuando cumplió mi hija la mayor, iba a cumplir 15 años, yo ya no estaba ahí con ellas. No me dejaron llevármelas. Y como yo ya había vivido antes con ellas solas, la primera vez que yo me salí de ahí y yo sufrí mucho con ellas, ya se los platiqué. Yo no quería volver a pasar por eso y que ellas, pasaran hambre. Y las dejé, pero pues las veía. Pero de todos modos, yo me sentía sola porque las veía yo cada fin de semana y yo estaba en un cuadro de depresión, la verdad. Yo estuve mucho tiempo deprimida. De hecho, en el trabajo donde yo estaba, a la esposa del chef, ella maneja mucho eso del reiki y cosas así. Y ella siempre me decía que yo tenía, o sea, en mi aura se notaba que yo estaba súper deprimida. Yo así estuve mucho, mucho tiempo. Y entonces el estar cerca, pero a la vez lejos, porque yo me sentía lejos de mis hijas, eso me hacía mucho daño. Y luego viene esta otra separación de él, de que ya casi no hablábamos y así, y después de mucho pensarlo, decidí venirme. En agosto del 2014, yo me vine para acá. Él estaba en Monterrey, allá llegué yo con él. La verdad que sí fue una decisión bien difícil, porque, o sea, yo decía, no puedo estar con mis hijas porque yo no las quería sacar de su zona de confort. Ahí yo sabía que estaban bien y que no les hacía falta nada. Así crecieron, todo desde que yo me casé, ahí crecieron y yo sabía que ahí no les iba a hacer falta nada. Y decía, y entonces, ¿por qué estoy aquí yo sola, verdad? Yo la verdad me deprimí bastante. Cuando estuve en Cuernavaca, la chica que estaba conmigo, ella me apoyó bastante, en verdad. Ella me veía y me decía, Tere, es que no estés así. Ella hacía de comer y me llevaba de comer al cuarto porque yo no quería comer y me decía, come. La verdad fue bien linda esta niña. Saraí, era de la Ciudad de México. Y ya tiene mucho que perdí contacto con ella. Esta es una foto ya juntos, ya en el 2014. Ya se veía más grande, ya estaba acabado. Y esta es una foto ya con mi gorda. Ella es mi gorda cachetona. Fue mi cumpleaños también. En esta ocasión, estábamos festejando mi cumpleaños. Esta foto es del 2018. 18, 9, 20, 22. Hace 4 años esta fotito. Y yo después de que me vine para acá, yo iba cada año a ver a mis hijas. Ellas no querían venir. No porque le tuviera coraje, nada, nada, nada que ver. Pero no querían venir. Cuando nació la gorda, yo fui para allá a los 3 meses de que nació la niña. Yo fui, de hecho fui en diciembre, la bauticé, mi hija mayor Itzel fue su madrina de bautizo, eso fue en el 2017, en el 2018 por primera vez vinieron mis hijas a Monterrey y fue por el amor a la niña. Por ellas vinieron porque pues yo ya tenía 3 años aquí y no habían querido venir. Y ya cuando nació ella, ya vinieron. De hecho, ya han venido en 3 ocasiones para acá. Este año no pudieron venir porque ya Itzel ya entró ya estaba en su internado y no pudo venir. Pero así fue. Y esta es mi historia con mi actual pareja. Ya tenemos viviendo juntos, ya vamos a hacer 8 años, 8 años, y de estar en una relación,
Pues vamos a cumplir 11 años. Esta foto es del año pasado de su cumpleaños, el cumpleaños el 27 de enero. Estaba yo bien gorda. Se los juro que cuando vinieron mis hijas en ese año, yo no me había visto y estaba súper gorda. En verdad, yo no. Ay, no, pues después de eso fue que me puse a dieta porque sí, mira nada más los cachetes. Ahorita, si ahorita tengo cachetes, en ese entonces estaba yo más súper cachetona. Ay, no, qué bárbara. Y pues bueno. Aquí estamos, a jalones y estirones, con mis corajes, porque de verdad que me hace muchos corajes, por su forma de ser, o sea, ya les he platicado cómo es, ¿verdad? Pero de verdad que nunca he recibido tanto apoyo de alguien como de él. En verdad que es una persona, o sea, el jamás, jamás nos hemos quedado sin comer. Hemos pasado por muchas cosas, muchos altibajos, pero él siempre ha sido bien responsable. Se los juro que es una persona bien responsable. Estuve mucho tiempo sin trabajar. Él era el que trabajaba. Él es el que siempre ha mantenido la casa. Cuando yo iba a ver a mis hijas, también él me apoyaba. Estuvimos, claro que lo ayudaba siempre, yo he estado siempre con él en el negocio de la reparación de celulares, estuvimos vendiendo también planes en Nextel, por ahí yo también me ayudaba, pero siempre, o sea, cuando he tenido que ir a ver a mis hijas, cuando he ido a ver a mi mamá, él siempre, sí, o sea, él es de que, no, no vas a ir a ningún lado, y yo así de que, pues si no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que voy a ir. Y él, ahí está, ve con tu mamá, ve con tus hijas, las veces que han venido también, él siempre ha corrido con los gastos de todo, nunca, nunca nos ha hecho falta nada, la verdad, o sea, yo me enojo porque yo, mi pinche histeria, ¿verdad? Porque la verdad, como dice mi mamá, es que ya déjalo, pues es que él así es, si no lo vas a cambiar, de que le digo que es bien tonto. De que los amigos lo hacen como quieren, eso es lo que a mí me da coraje. Pero no, la verdad, yo lo quiero mucho. Y me apoya en todo esto que yo he hecho desde que yo empecé con mis TikToks. Él me dio el dinero para mi aro, me compraba soportes. Y no, él no es de que me vea qué estás haciendo. Y no, nunca, jamás se los juro, jamás me ha peleado por algo así, él me ha apoyado siempre en todo momento. Yo creo que si yo hubiera seguido en aquel matrimonio, yo no estaría aquí, porque él sí no me dejaba hacer absolutamente nada. A veces, para entretenerme, yo me ponía a hacer los crucigramas esos de las revistas y él me los rompía. Así. Y en cambio, él se llama Jorge. Jorge Maciel, se los presento. Otra cosa, en verdad. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por haberlo conocido y por estar aquí con él. Y pues bueno, esa fue mi historia de cómo conocí a mi actual pareja y pues esperemos estar mucho, mucho tiempo más juntos, que él me va a tener que empezar a cambiar los pañales primero, pero bueno. A él se los va a cambiar su hija, dice. Ayer lo etiqueté en este meme que me representa 100%. Cuando ves a tu marido durmiendo y todavía sigue tan guapo como el día que lo conociste y no puedes creer que lo ames tanto. Sí, soy yo, en serio, así soy. Cuando ves que se despierta y tienes que ocultar tus sentimientos porque no puedes demostrar debilidad en esta lucha de poder que es el matrimonio. Y es que sí, así es. Yo lo veo cuando está haciendo algo, que está trabajando, cuando va manejando y yo me le quedo viendo así con él. Ay, mi amor, tan lindo. Y cuando él me dice que luego se está peinando, se está rasurando. Dice, ay, qué guapo soy. Y así de, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo semejante mentira? No te andes creyendo esas cosas. Le digo, tú estás feo.
O cuando estamos así, ¿no? Y me dice, ¿tú me amas? O hasta tengo cariño. Ya es por costumbre así. Pero la verdad, pues es que sí lo amo y yo sé que él me ama también. Y pues ya. Y es que pasa que pues aquí los del norte ya ven que aquí el hombre es el que tiene, ¿no?, la palabra, él siempre, o sea, él tiene que tener la última palabra. Y pues yo por ser mucho mayor que él, pues no me dejo. Entonces siempre hay una guerra de poder entre nosotros. De que él quiere que las cosas se hagan a su modo y yo no me dejo. O sea, y luego yo siempre se lo he dicho, o sea, tú ya sabías. Digo, porque pues yo ya pasé por un matrimonio y yo ya no me dejo. O sea, en ese estaba yo más chamaca y me hacían como querían. Y ahora yo ya no me dejo. Por eso, esa lucha de poder es en serio, en verdad. Así, yo. Siempre estamos peleando por eso. Pero bueno, aquí estamos. Y yo sé que no soy la única que tiene una historia similar. Hay muchas personas que así conocieron a sus parejas, ya sea por Facebook o por otras aplicaciones. Y hay muchos que no les funcionó y por eso dicen, es que amor de lejos es amor de pensarse. Pero pues no todas las historias son igual, ¿verdad? Todos tenemos nuestras propias historias y pues la mía funcionó, ¿verdad? Esto que empezó como un juego, miren nada más cómo terminó. Y pues bueno. Esa fue mi historia. Espero les haya gustado. I love you.